Amados hermanos, muy buenos días en esta mañana llena de gracia y misericordia. Queremos nombrar el precioso nombre de Jesucristo y acompáñenos, por favor, con sus oraciones. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Señor Jesucristo, inclinamos nuestro corazón a tu santa presencia. Señor, al entonar y al escuchar esas melodías a través de las cuerdas de las guitarras, puedo ver, Señor, cómo tu presencia es glorificada, exaltada, Señor. ¿Cómo podemos refugiarnos en tu presencia a través de la adoración? Cuando David, en el momento más crítico, agarraba su arpa para alabarte y recordar tus maravillas. Permite que en esta mañana recordemos tus maravillas, tu presencia, y que tan solo te glorifiquemos a ti. Señor, úngenos con la fe de tu palabra, con el aceite que se está derramando, que viene en tu trono de gracia y misericordia. Recibe toda honra y gloria, Señor. Ayuda, fortalece y bendice a tu pueblo a través de tu palabra. Úngenos a todos, Señor, para tan solo ser colaboradores tuyos de tu reino. En el nombre de Jesucristo te invitamos a este lugar para que tomes control de la situación. Nos reportamos para tu servicio en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. En sus hogares, dígale: muévete en mí. Dios
como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Con esta atmósfera santa de oración recibiremos la palabra. Usted tiene el privilegio de formar la atmósfera con adoración, con este canto, yo le alabo. Yo le alabo, Señor, yo le alabo, porque es el todo para mí, porque juntos, muy juntos, caminamos. Se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe. No vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Muy buenos días, preciosos hermanos. En esta mañana es un placer, nuestro honor, saludarles a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiéramos, antes de inclinar nuestros rostros, invitarles para que nos acompañen abriendo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Esta es nuestra escritura fundamental sobre la cual estamos apoyando estas enseñanzas. Estamos muy contentos con el Señor por darnos la fuerza, por darnos el estímulo, la inspiración y por apoyarnos a través de nuestros hermanos Joseph Cabanías Chacón y ahora mi hijo Bernabé, Ángelo Bernabé. La palabra del Señor dice así en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel,
Cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Esta es la escritura fundamental sobre la cual estamos apoyando estas enseñanzas, por la que estamos muy agradecidos al Señor, porque esto sirve para que nuestro conocimiento del reino de los cielos, que es la palabra, sea creciente, crezca. También ahora estamos estudiando el misterio de las siete estrellas de Apocalipsis 1:20, y esta es la siguiente escritura que voy a leer para ustedes. Dice la palabra del Señor: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Una vez más, saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Expresamos nuestra gratitud por seguir esta transmisión. A nuestros hermanos mayores que están al otro lado de la pantalla, Dios les bendiga. Para mí es un magno honor poder en esta mañana saludarles a cada uno de ustedes. A los que recién posible puedan sumarse a esta transmisión, queremos decirles que estamos hablando, por la gracia del Señor, ya hace unas 3 o 4 semanas, referente a Apocalipsis 17. Nosotros sabemos que Apocalipsis es un libro de símbolos y que la única manera que este libro se pudiera entender es a través de la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus profetas. Dice la Escritura que no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. En esta generación en la cual nos ha tocado vivir, Dios una vez más ha bajado a la tierra como una suprema deidad, y la parte más pequeña de la suprema deidad, o la más grande, es Dios en carne humana. El deseo de Dios es hacerse en usted una suprema deidad, es hacerse en mí una suprema deidad. Este es uno de los misterios más difíciles para entender, pero al mismo tiempo es una de las más grandes revelaciones, porque si no entendemos la suprema deidad, naturalmente, dice el profeta, que no podremos hacer el rapto. Es muy fácil entender que Dios se tabernaculizó en un cuerpo de carne llamado Jesús. No es dificultad para nadie entender eso. Todos sabemos que Jesús es una deidad, Dios hecho carne. Toda la deidad de Dios se tabernaculizó en un hombre llamado Jesús. No es difícil entender para nosotros que Dios se fue mostrando a lo largo de las siete edades de la iglesia, enmascarándose a través de cada mensajero, enmascarándose a través de cada hombre que respaldó este mensaje. Siempre ha sido Jesucristo, no solo en las estrellas, sino también en esos hombres que nacieron para acompañar la luz de la edad. Siempre ha sido Dios. No es difícil para mí comprender que no era Pablo, sino era Cristo a través de Pablo. No era Ireneo, era Cristo, Jesucristo, a través de Ireneo. Y así Dios se fue cambiando de cara, se fue transformando. El mismo Dios, el Alfa y Omega, era en todo este trayecto. No es difícil para mí entender que Dios también se veló en un hombre de nuestra generación llamado William Marion Branham. Lo difícil es creer o entender que el Supremo Dios quiere también hacerse uno con usted, hacerse uno conmigo. Qué difícil es entender, porque tropezamos con nuestras fallas, tropezamos con nuestras limitaciones, tropezamos con nuestros errores, pero ese es el deseo de Dios,
y Dios no ha cambiado. Esta generación de la cual nosotros somos partícipes ha sido testigo una vez más cómo Dios cumplió sus promesas, las profecías que estaban escritas milenios atrás se han cumplido ahora delante de nuestros ojos. Y Dios mandó a su mensajero de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Mateo 17:11, Lucas 17 del 26 al 30, Malaquías 3:1, Hechos 3:20, lo ha mandado y nuestros ojos lo han visto por la gracia de Dios. Este hombre, al desarrollar su ministerio, empezó a revelar, a dar a conocer los misterios que estuvieron escondidos por milenios. Y ahora podemos decir que ya no hay misterios, que todos los misterios han sido revelados. Solo que sí hay misterios. Mientras nosotros no nos rindamos con todo el corazón a nuestro Señor Jesucristo, estos misterios que fueron revelados serán todavía para nosotros un misterio. El misterio que ahora nos reúne y el que estamos tocando es el misterio de las siete estrellas de Apocalipsis. Cuando Juan vio las siete estrellas, naturalmente, él vio símbolos que no podía interpretar. Dice que Dios interpreta su propia palabra y Dios le interpretó a Juan el significado de estas estrellas y le dijo: las estrellas que has visto son los siete ángeles para las siete iglesias. Y el candelero que has visto son las siete iglesias. Eso es todo lo que vio Juan, es todo lo que entendió. Dice la Biblia: porque en parte vimos y en parte conocimos, mas cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte será quitado. Y en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, todo lo que es en parte ha sido quitado y ahora sí vino lo perfecto. Lo perfecto es la plenitud de su palabra. ¿Y cómo vino la plenitud de su palabra? A través del séptimo mensajero. Porque ¿qué son los profetas? El hermano Branham enseña en el mensaje, la obra maestra, que los profetas son la palabra del Señor. Entonces, en este tiempo, la plenitud de la palabra se ha revelado. Amén, hermanos preciosos. El día de ayer, por la gracia del Señor, hablé para ustedes en referencia al ángel, a la estrella, al mensajero de la edad, pero también dije que no solo hay una estrella, sino hay otras estrellas que lo rodean, que vienen junto con él, pero estas estrellas respaldan, apoyan, protegen la luz y el mensaje y mensajero de su día. Dije que estos hombres o estas estrellas son conocidas por el grueso de creyentes como el quíntuple de Efesios 4:11. El quíntuple de Efesios 4:11 está compuesto por apóstoles, por profetas, por maestros, por pastores y por evangelistas. El fin de este quíntuple ministerio, o estos cinco oficios, o estos cinco dones, es llevar a la iglesia a la perfección. Pero para llevarla a la perfección, primero la prepara para la venida del Hijo de Dios. Eso lo hemos leído ayer, lo hemos repasado y creo que nos hemos enriquecido con esa lectura. Hemos visto por la misericordia del Señor que este quíntuple ministerio en realidad son cinco oficios y que estos oficios son ordenados por Dios, no por los hombres. Hemos aprendido que uno no puede desear estos dones, uno no puede orar por estos dones. Estos dones son
predestinados desde antes de la fundación del mundo. Estos dones son dados por la soberanía de Dios y uno nace con esos dones. Si es así, yo puedo decir con total seguridad que yo no soy un ministro desde el 7 de agosto del año 2005, cuando fui ordenado por nuestro amado hermano Bernabé Nicolás Castillo García Jr. Yo no soy un ministro desde que fui ordenado públicamente en el Tabernáculo Phoenix el 4 de diciembre del año 2011. Yo no soy un ministro desde ese instante. Yo soy un ministro desde la mente de Dios. Y estoy hablando a título personal, pero quisiera que usted piense en usted, quien está sirviéndole al Señor en el ministerio. Usted también es ministro desde antes de la fundación del mundo, porque uno nace, no se hace. Uno nace ministro. Vimos ayer que la palabra ministro tiene su raíz en la palabra mini, y que la palabra mini significa pequeño, diminuto, chiquito. Estos oficios no son por la elección de un hombre. El día de mañana voy a leer el extracto que nuestro precioso hermano Bernabé me regaló hace 21 años, y donde él me muestra, donde el profeta dice, cuando el profeta ordenó a un joven, le dijo: no tengas duda, yo no te llamé, porque si yo te llamé, tu llamamiento termina el día que yo muera, pero a ti te llamó el Señor. Entonces, estos oficios son llamamientos, son elección divina. No tiene nada que ver el hombre. El hombre, el ministerio, solo reconoce el don, y en reconocimiento de ese don, él lo consagra, él pone las manos y lo presenta a la congregación como un don, como un regalo, como un oficio. Pero en estos dones no tiene que ver la elección, mucho menos la política. Dice la Biblia que él mismo constituyó. La palabra constituir es sinónimo con la palabra colocar. Él mismo colocó en el cuerpo, en la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y a otros evangelistas. Él mismo. Amén. Dios, en su gracia y anticipado conocimiento, los estableció, los colocó y los envió a la tierra. Dios los llamó, Dios los escogió y Dios los colocó en la iglesia. ¿Para qué los colocó en la iglesia? Dijimos ayer, ¿para qué los colocó? Nuestro amado hermano Branham es muy enfático en este sentido y en todos los demás. Él dice que nosotros debemos siempre de reconfirmar nuestro llamamiento para ver si exactamente Dios nos llamó. Hay tres cosas de las que un hombre de Dios debe de cuidarse: fama, dinero o mujer. Cada uno de nosotros, y me incluyo, debemos de revisar nuestro motivo y debemos preguntarnos cuál es nuestro objetivo, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos persiguiendo, qué hay detrás de lo que hacemos y lo que decimos. ¿Buscamos fama? Bueno, necesitamos fama. Dice la Biblia que la buena fama es como el buen perfume. La Biblia dice que la fama de Jesús crecía. Necesitamos fama. Pero recuerden, también hay mala fama. Debemos de cuidarnos del dinero. ¿Por qué estamos detrás? ¿Por dinero? Y es paradójico. El ministerio también necesita dinero. El evangelio no camina sin dinero. No en nuestros días, y tampoco caminó antes. Dice Salomón que el dinero responde a todo. ¿Mujer? ¿Qué es lo que estamos buscando?
De esas tres cosas tenemos que cuidarnos. Tenemos que escapar de la mujer, pero el que apetece obispado, buena obra desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Aunque escapamos de la mujer, necesitamos tener nuestra mujer, nuestra esposa. De las mismas cosas que debemos escapar, son las mismas cosas que Dios nos va a dar. Nos va a dar una buena fama. Una buena fama es como un buen perfume. Usted no la persigue. Dios testifica de usted. Amén, hermanos. Entonces Dios colocó a estos oficios, a estos ministros, a estos dones para la edificación. Y dice el profeta que él los envía desde su misma presencia. Estos oficios son para la perfección y la preparación de la iglesia. No está de más decir que nos estamos preparando para un viaje. Uno de estos días vamos a dejar estas dimensiones en la cual estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempo, en materia y luz. El hermano Branham le dijo a su esposa: no te acostumbres a esta tierra, porque no siempre vamos a vivir en ella. Nosotros vamos a pasar una eternidad con Jesucristo, pero estamos aquí solo de pasada. No es nuestra tierra. No nos sorprenda que uno de estos días los motores del gran transbordador que nos va a sacar de esta tierra se enciendan. Y puedo decir que ya se encendieron, están recalentando los motores. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos, alistarnos. Y en esta preparación tiene mucho que ver el ministerio. La razón por la cual estoy haciendo un repaso de lo que es el quíntuple de Efesios 4:11 y de lo que ayer leímos es porque estos días he estado repitiendo que Dios envía para cada edad una estrella, un mensajero, un ángel, un ministro. Pero así como fue con el modelo de Jesús, sucede también en todas las edades. ¿Cuál fue el modelo de Jesús? Él fue la estrella principal, el mensajero de su día, la voz del día. Y Dios mandó hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo, llamados Pedro, llamados Andrés, llamados Bartolomé, llamados Tomás, llamados Felipe, llamados Mateo, llamados Juan, llamados Marcos, los envió. ¿Para qué? Para respaldar el llamamiento, para respaldar el ministerio, para respaldar el mensaje de este ángel, de esta estrella. Y no solo para eso. Recuerdo las palabras de Jesús dirigiéndose a los suyos. Dijo: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Es interesante poner énfasis en esta declaración. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pasados los días, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Jesús sabía que su peregrinaje en esta tierra iba a concluir y necesitaba asegurarse que estos hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo para acompañar su trabajo entiendan que son la luz y que en su partida o con su partida la cosa no terminaba, sino que esta luz que Jesús trajo, la palabra revelada, tendría que expandirse. Y la única manera que esta luz se expanda, la única manera que este mensaje se dé a conocer, es por hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo, fielmente instruidos. Pedro
tuvo el gran privilegio que lo haya instruido el maestro de todos los maestros. Llamamiento, amén, comisión y colocación. Los llamó, los discipuló, los instruyó, los puso a practicar y cuando partió, sopló en ellos el espíritu de vida y ellos empezaron a hacer las mismas obras que Jesús hizo. Entonces, en cada edad hay una estrella, hay un ángel, hay un mensajero. Un ángel para cada edad, no dos. Con esta sola declaración, el mensaje que se predica de William Soto Santiago, de Philippe Cacú o cualquier otro octavo, no tiene raíz ni tiene pies, porque solo es un ángel para cada edad. Pero cuando ese ángel se va, ¿quiénes se quedan? Hombres fielmente instruidos, hombres de Dios, estrellas, hermanos mayores, referentes, porque Dios jamás deja huérfano a su pueblo. Dios se lleva al hombre, pero no se lleva su espíritu. Amén, hermanos. El día de ayer terminé con esta frase extraída del mensaje de nuestro precioso hermano Branham. Y él dice que Dios tiene su ejército, Dios tiene su vestuario. ¡Gloria a Dios! ¡Qué interpretación más hermosa! ¿Cuántos de ustedes no tienen un vestuario? Por ejemplo, hoy estoy estrenando este hermoso traje que lo saqué del vestuario y que me lo obsequió mi hermano mayor Gerardo Munibe López. ¿Dónde estaba? En el vestuario. Dios tiene un vestuario y siempre se cambia de traje. Yo soy un traje, usted es un traje, los mensajeros fueron un traje. Los hombres que han respaldado a los mensajeros también han sido trajes. Siempre ha sido Jesús en toda la escena. Entonces Dios, dice el hermano Bana, fortifica su ejército. Dice, ¿cómo lo fortifica? Con él mismo. Dice, este ejército, este vestuario de Dios, el hermano Bana enseña que son los cinco oficios. Y dice que es Dios vistiendo a su iglesia. Cuando Dios viste a su iglesia, lo viste con su vestuario. Los cinco oficios sirven para vestir a la iglesia. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, obrando a través del hombre. Gloria al Señor. Dios tiene su ejército, dice el profeta, en la forma de cinco oficios: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Son sus soldados, sus comandantes, todos con el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, me voy a quedar aquí por un momento y voy a meditar junto con ustedes acerca de esos soldados, de esos comandantes, todos con el bautismo del Espíritu Santo. Al meditar en esto, necesariamente viene a mí una enseñanza que dio nuestro amado hermano Pablo G. García Jr. Y él enseñó que así como el creyente tiene que pasar por las tres etapas de la gracia, el ministerio también tiene que pasar por las tres etapas de la gracia. ¿Desde cuándo somos ministros? ¿Desde cuándo pertenecemos al ministerio? Naturalmente, desde que nacemos. Recuerdo al hermano Branham orando por los niños. Nosotros mismos cuando oramos por un niño,
¿Acaso no le decimos al Señor, si éste llega a ser mayor, permite que sea un ministro? Claro, está creyendo en la predestinación. Vamos a poner un ejemplo. He dicho, y me han escuchado, que yo nací ministro no el día que el hermano Bernabé Nicolás Castillo García Jr. me consagró en la ciudad de Juliaca. O no soy ministro desde el día que el hermano Bernabé en Phoenix, Arizona, nos ordenó, 4 de diciembre del año 2011. No, yo soy ministro no desde la barriga de mi madre, no. Yo soy ministro antes de la fundación del mundo. Pero cuando venimos a la tierra, nosotros venimos desmemoriados, sin saber quiénes éramos, mucho menos sabiendo a lo que Dios nos había llamado. Siempre he dicho y lo sostengo, que nosotros no hemos venido a la tierra de paseo. Cada uno de nosotros hemos venido a tomar forma. Eso lo dice el hermano Branham. Hemos venido a cumplir un propósito, a desarrollar un papel. Hay una razón fundamental por la que Dios nos ha llamado. A algunos los llamó para ser parte del quíntuple de Efesios 4:11. Entonces ellos nacen apóstoles, nacen profetas, nacen maestros, nacen pastores y nacen evangelistas. No se hacen, ellos nacen. Pero eso no quiere decir que ellos no van a pasar por las tres etapas de la gracia. Tienen que pasarla. Estos soldados, estas estrellas del quíntuple de Efesios, vienen por predestinación, nacen en pecado y tienen también que pasar por las tres etapas de la gracia. Aunque fueron escogidos por Dios mismo y enviados por Él, ellos no están por encima de la palabra. Nosotros no estamos por encima de la palabra. No le podemos pedir al pueblo algo que nosotros primero no estemos dispuestos a hacer. Hace algunos años, uno de mis maestros, a quien amo, a quien recuerdo con amor y por quien estoy totalmente agradecido, me dijo: cuando oigas a los predicadores de Malaquías 4:5, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen, porque dicen y no hacen, y ponen cargas pesadas en la gente que ellos ni con un dedo quieren mover. Cuando él me dijo esto, naturalmente mi mente se fue a la Biblia, se fue al libro de San Mateo, y allí dice: cuando oigas a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen, porque dicen y no hacen, sino que ponen cargas pesadas en el pueblo que ellos no quieren mover ni siquiera con un dedo. Razón tenía nuestro profeta cuando dijo: predicador. Este quíntuple son predicadores. El hermano Branham era un predicador. Ahora, a él no lo colocamos en el quíntuple. Él es el ángel de la edad. Él es la voz de Dios para su día, nuestros días. Él es el mensajero. A él no lo colocamos en el quíntuple. Los profetas del quíntuple de Efesios 4:11, el hermano Branham dice que un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. ¿Cuánta falta nos hacen los predicadores? ¿Cómo van a creer si no hay quien predique? ¿Cómo van a predicar si no hay quien envíe? ¡Qué importante es! ¿Amén, hermanos? Dice el libro de Amós: cuando ruge el león, ¿quién no temerá? Cuando habla Jehová, ¿quién no profetizará? ¿Habló Jehová? Sí, Jehová habló. ¿A través de quién habló en nuestros días? A través de William Branham.
Entonces el león ya rugió. Y cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando habla Jehová, ¿quién no profetizará? Es fácil profetizar, es fácil predicar, porque Jehová ya habló. Lo tenemos todo en el mensaje. Tenemos más de 1,000 mensajes del hermano Branham transcritos ya al inglés y casi 900 en español. No es difícil. Lo único que tenemos que hacer es comernos el libro y no interpretarlo. No se necesita divinos intérpretes. El divino intérprete de la palabra es el profeta. Usted y yo tenemos la tarea de tocar esta melodía en la nota original. Amén, hermanos. Entonces, nuestro amado hermano Branham dijo: predicador, ministro, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, no me prediques 1,000 sermones, víveme solo uno, porque la más grande predicación que el hombre pueda dar es su propia vida. Amén, hermanos. Dijo el profeta: no saltes más alto que tu propia palabra. Yo entiendo que cuando empezamos nuestra carrera, nuestra vida no estaba a la altura de nuestras palabras. Uno de mis maestros me enseñó, me dijo, uno de mis maestros me dijo que no siempre estamos a la altura de nuestra confesión, porque hay cosas que son fáciles de vivir y difíciles de creer. Y hay cosas que son difíciles de creer y fáciles para vivir. Entonces, por la gracia del Señor, siempre he sido un convicto de este mensaje, un prisionero, un creyente convicto. Pero debo de decirlo, me han escuchado, aunque lo creía en mi mente, qué difícil era vivirlo, y fallaba en el intento de vivirlo. Eso quería decir que mi confesión estaba aquí y mi vida estaba abajo. Así nos sucede a todos. Entonces nuestra vida va creciendo, va creciendo, va creciendo, por la gracia y misericordia de Dios va creciendo hasta que un día se alinea con nuestra confesión. Yo no soy el Jorge Scavarrossi de hace 40 años cuando conocí el mensaje. Aunque soy el mismo, no soy el mismo. He crecido y sí reconozco que mi confesión estaba aquí y mi vida estaba abajo. Pero por la misericordia de Dios, algo ha ido creciendo. La vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. Y ahora me estoy emparejando con mi confesión. Es importante lo que estoy ahora resaltando. Cuando miramos el libro de Josué en el capítulo 3, vemos que este gran guerrero de Dios tenía la necesidad de pasar el Jordán. Pero no solo lo pasaría él, sino tenía que ir junto con el pueblo. Entonces él pregonó al pueblo, predicó al pueblo y le dijo: vamos a pasar el Jordán. Y cuando ustedes vean al sacerdocio mojar la planta de sus pies, entonces es el momento de seguir. Cuando Josué y los que iban con él pasaron el Jordán, ¿quiénes fueron los primeros en mojar la planta de sus pies? Naturalmente la escritura nos dice que fueron los sacerdotes.
¿Qué estoy tratando de hacer o qué estamos haciendo? Una distinción. Porque los días que nosotros estamos viviendo son por demás los días más peligrosos que jamás la iglesia ha vivido. ¿Y dónde está el peligro? El peligro no está fuera. El peligro está adentro. ¿Dónde está el enemigo? No está afuera. El enemigo está adentro. El enemigo no es un ateo. El enemigo es un creyente, porque hay demonios religiosos a los cuales les gusta la palabra, les gusta el mensaje y les gusta predicarlo. Solo que le quitan o le añaden. Entonces, en esta mañana, con mucho respeto, con mucha reverencia, estoy haciendo una distinción. ¿Por qué? Porque así como Dios tiene su ejército, así como Dios tiene sus comandantes, así como Dios tiene su legión, así como Dios tiene su quíntuple, así como Dios tiene sus hombres, así como Dios tiene su ministerio, el diablo también los tiene. ¿Y dónde están? Trabajando. En el campo, vestidos de Malaquías 4:5, predicándonos acerca de William Branham, porque el diablo cree, pero tiembla. Hombres llamados por Dios. Dios llama a sus hombres con un llamamiento, con una vocación, con una elección. Para mí, hermanos, es de vital importancia hacer énfasis en este punto. Y ahora sí, voy a leer para ustedes algunos extractos para que sepan de dónde hemos sacado la inspiración. Porque no me la dio un ángel, aunque sí me la dio un ángel. Ese ángel se llama William Marlon Branham. Me estoy poniendo los lentes para mirar mejor. Muy bien. En el mensaje, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, el hermano Branham, el profeta, dice así. Ahora, Dios fortifica su ejército. ¿Con qué? Con él mismo. En forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchen. ¿Nunca se han puesto a pensar qué son esos oficios de la iglesia? Es el vestuario de Dios. El vestuario de adentro. Un apóstol, un vidente, un profeta prevé aún antes que Satanás llegue allí. Él ya lo dijo. ¿Qué es? Dios vestido en su iglesia. Estos oficios son el vestuario de Dios. Cuando ustedes ven esos oficios, pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? Ese es el vestuario de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y está obrando a través del hombre. Decir, ya no escuchemos a estos hombres, escuchemos solo al hermano Branham. Es algo bonito y precioso, pero es algo que fractura la misma palabra del Señor. Porque este quíntuple, estos oficios, son el vestuario de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, obrando a través del hombre. Amén, hermanos. Mensaje. El mensaje es vindicando. El mensaje es tomando la armadura de Dios. Sigue. Él introduce su ejército en la forma de 5 oficios. Primero apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ese es su ejército. Esos son sus soldados.
Esos son sus comandantes, todos con el bautismo del Espíritu Santo, esperando allá para encontrarse con el enemigo en cualquier terreno en que él llegará, para encontrarse con el enemigo con la palabra de Dios. Amén. Cada uno apoyando al otro con el jefe principal. No allá al frente o aquí, arriba o atrás, sino en ellos. Ese es el ejército vindicado, que su resurrección por las pruebas de sus obras. Él envía dones a la iglesia, apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un misionero. Un misionero es una palabra misionero que significa uno que es enviado. Un profeta es un vidente, un pastor, un maestro, un evangelista. Todas esas cosas, ellos trazan bien la palabra de verdad y la imparten. Mensaje: perseverancia. Amén, hermanos. Entonces, estos hombres, estos oficios, estos ministerios, estos dones, tienen que tener el Espíritu Santo. El bautismo en fuego del Espíritu de Dios. Y como dijo el profeta, estos oficios trabajan juntos. Por eso es que, para que la novia se una, creo firmemente que el ministerio tiene que unirse en amor, en perdón, en misericordia, apuntando todos a un mismo lugar, hablando todos lo mismo. Es de vital importancia hacer énfasis en este punto, ya que estos hombres son los que expandirán la luz, el mensaje. Un hombre me dijo hace mucho tiempo: si tú dejas de hablar de tu padre morirá dos veces. Mi padre murió, partió el 15 de julio del año 1983, cuando yo era un niño de 14 años. Él murió una vez, pero si yo dejo de hablar y dejo de recordarle, él morirá dos veces. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que este quíntuple de Efesios 4:11 mantiene viva la voz del mensajero de la edad. Así como alguien tuvo que mantener viva la voz de Pablo cuando él partió, alguien mantuvo viva la voz de Ireneo cuando partió. Alguien mantuvo viva la voz de Martín cuando él partió. Alguien mantuvo viva la voz de Colombo cuando él partió. Alguien mantuvo viva la voz de Lutero cuando él partió. Alguien mantuvo viva la voz de Wesley cuando partió. Nuestro precioso hermano Branham partió el 24 de diciembre del año 1965. Pero ¿quién mantiene viva la voz de Elías? ¿Acaso no es el quíntuple ministerio? ¿Acaso no son ellos los cuervos que alimentan a Elías en la cueva? Hermanos preciosos, la única manera que la voz de Dios siga sonando es que nosotros seamos un eco fiel de la voz de este mensajero, porque hay una sola voz, y aunque somos estrellas, no somos la estrella. Hay una estrella, el misterio de las siete estrellas. Las siete estrellas son los ángeles enviados a las iglesias. Y el candelero son las siete iglesias. Una estrella para cada edad, un ángel para cada edad, un mensajero para cada edad, una voz para cada edad. Por eso es que Philippe Cacú no entra en el cuadro. Por eso es que William Soto Santiago no entra en el cuadro. Y ahora Miguel Bermúdez Marín tampoco entra. Y lo digo con respeto y reverencia,
porque los amo. Si no los amara, hay algo malo en mí. Si no los respetara, hay algo malo en mí. Este lugar no es para dar indirectas, es para ser muy directos. Y en este sentido, deseo ser lo más directo que puedo. El misterio de las siete estrellas que has visto. Las siete estrellas son los siete ángeles para las iglesias. Y los siete brazos del candelero son las siete iglesias. Que el Señor, nuestro Padre Celestial, les bendiga. Amén, hermanos preciosos. Si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando en la tarde, a las 7 de la noche. Oren por nosotros. Antes, voy a hacer mención de algunas necesidades. Quiero que me ayuden recordando a la familia García. Ellos están pasando momentos difíciles con esta emergencia sanitaria. Quiero que me ayuden a orar por nuestro amado hermano Bernabé Nicolás Castillo García Jr., por su familia, por su vida espiritual, por un avivamiento en su corazón, por una reconciliación con nuestro Padre. Acompáñenme a orar por Bernabé Camacho García, Bernabé III, por él, por su esposa amada, por sus tres niños queridos, para que Dios lo reconforte, para que Dios lo abrace, para que Dios lo proteja. Acompáñenme a orar por el hombre de Dios llamado Eulalio Ruiz. Eulalio Aniano Ruiz, nuestro amado hermano Eulalio Ruiz. Él está mal de salud. Oremos por él. Quiero recordar en oración a mi hermano y amigo Jaime Vivanco de Ecuador. Él está reponiéndose de un accidente y de una gripe demasiado fuerte. Asimismo, quiero recordarles una vez más a nuestra amada hermana Nati Chacón Villasante, a su hija Pochita La Torre Chacón, a mi primo Carlos Chacón. Quiero recordarles a mi tío Rudecindo La Torre. Él está prácticamente en cuidados intensivos. Solo un milagro podría ayudarle. Y recojo las peticiones. Yo sé que ustedes están orando por mí y el Señor me va a proveer una computadora y habrá un joven detrás de la computadora, detrás de cada transmisión. Y este joven no solamente nos ayudará con diapositivas, sino nos va a ayudar digitando, reescribiendo las peticiones, y al final de cada servicio, de cada plática, podamos recordarles. Les pido perdón en ese y muchos sentidos. Padre Celestial, acabo de leer estas peticiones puntuales por nuestro amado hermano Bernabé Nicolás Castillo García Jr., por su esposa, por sus hijos, por su relación contigo, por el avivamiento que él necesita. Esa es nuestra oración para él y para todos nosotros. Por su hijo Bernabé III, por su familia, por sus hijos, ayúdalo. Por Jonathan, su hijo, ayuda. Por sus hijos, ayúdalo. Señor, nuestro amado hermano Eulalio Ruiz está en una cama del hospital. Dale la mano. Ayúdalo, Señor. Por favor, es mi oración, es nuestra oración. Ayuda a tu siervo. Él dejó una huella imborrable aquí en nuestro país. Yo te ruego, te suplico, te imploro que tú lo ayudes. Ayuda, Señor, a tu siervo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te ruego por Jaime Vivanco de Ecuador. Señor, que se reponga, que se restablezca, que vuelva a caminar, Señor. Ayúdale, Padre. Por favor, yo amo a este hombre, un guerrero de la fe, un guerrero de la oración, un intercesor, un amante de las almas. Ayuda, ayuda a nuestra amada hermana Natividad Chacón. Ayuda, Señor,
a su esposo Rudecindo La Torre, ayuda a sus hijas Pochi La Torre, ayuda a Jessica La Torre, ayuda a mi primo Carlos, por favor, ayúdanos, ayuda a todos los convalecientes, a todos los enfermos y a todos los que tengan necesidad. Esta es mi oración en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Espera. A veces los problemas son muy grandes, nuevas fuerzas envías para mí. Tu presencia viene pronto a consolarme, fortaleza y gozo tú me das. Con todo el corazón te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarme, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando a veces los problemas son muy grandes, nuevas fuerzas envías para mí. Tu presencia viene pronto a consolarme, fortaleza y gozo tú me das. Te alabo, te alabo, que mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida y exista. En el mundo perdido me hallaba, cuando Él me encontró, no existía esperanza en mi vida, no era feliz, pero gracias a Dios quien nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida, Jesús ha puesto en mi ser. Estar preparados, Él nos llevará.
gozo. Oh, qué gozo yo siento en mi alma. Jesús mora en mí. Es un gozo que quiero servirle, servirle hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Señor Jesucristo, en esta atmósfera de oración bendecimos tu santo nombre. Señor, tu palabra nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tú eres quien suple todas nuestras necesidades. Tú eres omnipotente, Señor, quien sabe todo lo que necesitamos. Señor Jesús, tu pueblo te necesita. Qué hermoso es pensar que tu venida ya está cerca. Y que estos cultos son para prepararnos para ese momento hermoso donde nos encontraremos contigo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdalos en su trabajo, en su economía, mientras aún estemos en esta tierra. Ayúdanos a seguir luchando. Socórrenos, Señor. Sé tú ayudándonos a vivir la vida que tú predestinaste para nosotros. Sé tú sustentando a tu pueblo. Sé tú, Señor, manifestando el diseño perfecto de tu plan en nuestras vidas. Rogamos por las necesidades en salud, en economía y en trabajo, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice al dador alegre, Señor, porque tu palabra nos dice que si echamos el pan sobre las aguas, regresará, Señor, regresará. Bendícelo a tu pueblo y multiplica su economía. Te lo ruego y suplico en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Este hermoso canto, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí, solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Jesucristo. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de su sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Vamos, hermanos, sigamos luchando hasta el fin, orando, peleando nuestra buena batalla. Les recordamos que hoy tendremos un servicio de oración. Por favor, escriban sus peticiones. Estaremos orando, intercediendo, clamando a nuestro Señor Jesucristo. Y Él prometió que estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Vamos a orar por la culminación de este servicio. Señor, gracias, Señor Jesucristo, por este día que nos has dado y el privilegio de una vez más escuchar tu palabra, Señor. El privilegio de llenar una vez más nuestras lámparas con el ungüento vivo de tu palabra, Señor.
el privilegio de llenar nuestras lámparas con el aceite que necesitamos para dar luz, Señor. Llénanos con ese aceite divino constantemente, para tan solo alumbrar en este mundo en oscuras, Señor. Para llevar la luz de tu palabra a cada lugar donde vamos, Señor. Para que esa luz se encienda, Señor. Tú eres el único hombre que puede encender la luz en el precioso nombre de Jesucristo. Pero se necesita ese aceite, Señor. Gracias por derramar el aceite a través del ministro que predicó tu palabra hoy. Bendice a nuestro pastor, bendice a los hombres de Dios que se paran fiel por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a prepararnos y consagrarnos para el culto de la tarde. Acompáñanos, Señor, acompaña a tu pueblo. Acompáñale en cada decisión, en cada paso que da. A las madres que nos escuchan cuando están cocinando, bendícelas, tráeles paz, Señor. Tráele armonía a sus hogares. A los padres que escuchan los sermones, tal vez en el trabajo, tal vez en sus casas. Dales fuerza, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.